Venimos a enfrentarnos a la administración B, a la administración oculta que en forma de fundaciones arredica, arranca la política de la esfera pública y la entrega al cuerpo de más de 1000 personas de libre designación que están hoy tomando las decisiones políticas en esta comunidad. Y por eso venimos a reclamar políticas de empleo, pero no políticas de empleo que se queden en el eslogan, que se queden en el titular, sino políticas de empleo en profundidad. Y exigimos, entre otras cosas, que aumente la inversión en I+D, que está en el 0,99% en este momento en Castilla y León, y exigimos que se duplique, pero no de cualquier manera, sino que sea un I+D que con nuestras 4 universidades públicas pueda generar un futuro a la comunidad. Un ejemplo que estamos explicando es la enorme potencialidad de la agricultura ecológica en Castilla y León, de los empleos verdes, una agricultura sostenible, una agricultura amable con el productor y la para la cual además tenemos al lado al principal agente de consumo de agricultura ecológica del país, que es Madrid. Y exigimos planes de investigación y desarrollo para hacer una inversión pública para reconvertir nuestro maltratado campo en una auténtica maquinaria de vida y de recuperación de nuestras zonas más despobladas. Y exigimos también que los productos del campo de Castilla y León sean envasados, enlatados en Castilla y León para que el valor añadido se quede en nuestra tierra. Porque lo que estamos exigiendo es una gran transformación del modelo productivo de la comunidad.